¿Tú serías feliz como animal en el zoológico, mi querido Javier Díaz Dueñas? No, no creo. No, yo creo que más bien libre, ¿no? Como buen animal, libre. ¿A qué te refieres como animal? Pues todos somos animales, ¿no? Unos un poco más razonables, más, ¿cómo dice? Razonables que otros. Pero no mucho, ¿verdad? A veces no mucho. Ya lo conocen, es un señor a quien yo respeto profundamente y de verdad lo digo. Javier Díaz Dueñas es de esos personajes que a mí en lo particular me honro con ser su amigo, porque siempre está haciendo cosas distintas. Yo no creo que tengas... ¿A qué horas duermes, Javier, si no es mucha indiscreción? Pues como todo buen animal, también en las noches. No creo. Durante la noche, cuando es posible. ¿Después del teatro? Después del teatro y hasta... ¿Y después de pintar? Hasta donde se puede. No. Mira, después del teatro a dormir lo que se puede. Que es muy poco, según tú, ¿verdad? No, 8 o 9 horas. ¿Cuál es tu jornada normal de trabajo? Es decir, ¿qué haces normalmente? Mira, empezando en la mañana, pues levantarse rápidamente para venirse aquí al Canal 13 a trabajar en el programa de Todos Ganancia. De aquí, pues algunas veces trabajar aquí mismo en el canal, en algún teleteatro, una telenovela, o de plano irse a la casa hacer libretos para aquí, también para el canal. Y luego preparar algo de teatro, si es que estamos en eso, o tomar algunas clases de vocalización, o a veces incluso baile. Y de ahí, pues irse al teatro a presentar. Y pintar también a veces. Cuando hay tiempo, eso ya lo he dejado un poco, porque realmente la pintura, como todas las cosas, exige mucho, ¿no? Es cosa que hay que dedicarle tiempo, y si uno no se lo dedica, como que no está siendo uno justo, ¿no? ¿Y la historia universal como magisterio inclusive? Pues a mí durante mucho tiempo estuve en telesecundaria, me encantaba, era algo que me super fascinaba hacer. Daba ciencias sociales y lo consideraba como un complemento muy importante de mi vida, pero pues como dicen, todo hay que un solo camino, porque si no se empieza uno a ir de aquí para allá. Y entonces, pues tuvo que dedicarse aquí únicamente al Canal 13. Entonces es un hombre que sabe distribuir su tiempo, sí. Javier. Sí, hay que aprender a distribuir el tiempo, ¿no? Es importante. Yo creo, Javier, que tú pruebas una cosa que es elemental, que la gente que dice que no tienen tiempo para hacer cosas es una gente que no sabe hacer nada con ese tiempo, precisamente, ¿verdad? Hay que aprender a distribuir definitivamente el tiempo. Es el villano. ¿No? Es don Julio Lucena. Julio Lucena, sí. Durante algún tiempo con José Luis Calderón, aquí con tu productorazo, que fue la primera persona que me dio oportunidad de entrar en televisión ya hace 4 años. Ah, tú fuiste, flaco. Él es el culpable de que ya esté en televisión. Y Vitriolo siniestro. De vitriolo, fíjate, dice algunas cosas de cómico aquí en el canal. Primero con el villano, con Strudel. Y luego, pues ahora ando Yo te vi en Don Juan Tenorio también. En Don Juan Tenorio, pues he hecho un poquito de todo, ¿no? El actor debe hacer un poquito de todo, tiene que ser universal, ¿no? Ir pasando de cómico a trágico, un poco de todo, ¿no? Javier, ¿no hay un brinco muy fuerte entre el director de escena, que tú también eres, y el actor? ¿No te chocas en alguna forma a ti mismo? ¿No te violentas en ese tránsito de que concibe y dirige al hombre que obedece y se ciñe? Mira, para mí ha sido muy difícil que me dirijan. Es más, yo la carrera la estudié para ser director. A mí lo que más me gusta y lo que pienso terminar haciendo es dirigir escena. Creo que es algo muy completo, o por lo menos para mí, es algo que en lo que puedo cumplir mis objetivos, que son crear. Uh-huh. Sí hay un brinco muy importante, pero también creo que es importante actuar, estar en las tablas para saber después dirigir, ¿no? Saber uh-huh. cuáles son los problemas que se presentan dentro de un actor. Pues sí. Tú como actor, ¿cómo ves a Javier Díaz, como director, cómo ves a Javier Díaz Dueñas actor? Pues lo veo con con ternurita. No con ternura, a veces muy críticamente, ¿no? Veo que me falta mucho, ¿no? Que hay deficiencias, ¿no? Que hay cosas en las que ya estoy logrando lo que yo quisiera hacer como actor. Pero de todas maneras, no es exactamente lo que más me satisface, ¿no? Calígula, por ejemplo, que fue una difícil puesta en escena. Difícil porque había que hacerla accesible, que no lo era, en esencia. ¿Te dejó satisfecho ya como actor? Desde luego que sí, es una obra que esperé mucho tiempo hacerla. Es una obra muy completa, una obra muy difícil. Y a pesar de que no fue un éxito rotundo de gente, creo que fue un éxito artístico, un éxito personal. Uh-huh. Y el haberlo hecho es algo muy, muy importante. ¿Y ahora en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estamos en Evita. Estamos ahí está Ángel Fernández y me pongo de pie. Con Ángel Fernández. ¿Cómo dices tú? La fantástica Patricia Panini. Sí. Y la fantástica Patricia Panini. ¿Estás en? Los compañeros. En Evita. Estoy haciendo ahora Che Guevara, un saltote de los romanos. Bastante. Argentino. A la ópera rock. Sí, además un argentino que cuestiona un poco como personaje fantasmal, todavía no personaje, un no personaje sería un poco la idea. Pues yo pienso que es un corifeo. Exacto, es el coro griego clásico. Definitivamente, ¿no? Lo aprovecharon así
Tim Rice y sí. Andrew Weber. Y creo que lo hicieron muy bien. Es en sí, dicen algunos que es la conciencia del pueblo. Para mí es más que nada es un narrador, ¿sí? Es una parte del pueblo. Interviene en, de muchas formas. Por ejemplo, aquí está el personaje como reportero. Sí. De repente es un mesero, de repente es satírico, a veces toma una posición de enfrentamiento con Evita. Es interesante. A mí me gusta mucho el personaje del Che dentro de la obra de Evita. Obra difícil también y bella. A mí me gusta mucho. Además es algo que siempre quise hacer, hacer teatro musical. Gran comedia musical, pero gran. Pues sí, es una gran comedia musical. No, no lo es considero una ópera, ¿eh? No. Sí, ópera en el sentido de que se canta todo, sí. Pero no es en sí una ópera, es más bien una comedia musical. Yo creo que es una gran comedia musical. Muy importante. Y además me da la oportunidad de cantar y actuar. Porque a veces había tenido que cantar por un lado y actuar por otro. Ya es que contigo también me tocó cantar. La cantada. Sí, va, que sí. En el bolero. Bolero. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de cantar. ¿Y aquí hago las dos cosas? Porque además Javier estudió ópera, además de todo. Además de todo. Pues fíjate que he hecho un poquito de todo, pero ahora ya me estoy encaminando. Tomando. Déjame regresar un poco al personaje del Che en Evita. Yo coincido contigo, creo que Evita es una gran comedia musical, eso es esencialmente. Sí. Llena de cosas que uno podría o no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, no me gusta el enfoque que hacen Weber y Rice sobre el personaje de Evita Perón. Sí, la utilizan mucho a ella como la gran manipuladora de la historia finalmente. Eso es quizá el gran mensaje de la obra Evita. Me gusta mucho el personaje del Che. Claro, para decir históricamente, el Che Guevara, no hay ninguna prueba de que haya conocido personalmente a Evita jamás. Él era estudiante de medicina en ese momento, si no me recuerdo. Ingeniería, ¿no? Bueno, yo no sé, francamente. No, medicina. Prefiero medicina. No. De medicina en ese momento medicina. En Buenos Aires. El momento del apogeo y derrumbe del peronismo. Pero yo creo que el peronismo fue un momento importantísimo en la vida argentina. Ahora, la obra, tal y como está montada en México, ¿te gusta cómo está funcionando? Creo que funciona muy bien. Creo que es una obra que está muy bien montada. Creo que está muy bien pensada. En un principio no funcionó por cuestiones publicitarias y por lluvia, que la lluvia es tremenda, pero creo que está funcionando estupendamente. Más que nada como un espectáculo musical, curiosamente, no como un espectáculo político. La gente... Que no lo es en el fondo. No lo es, yo tampoco lo creo. Además, mira, la gente está muy, muy despegada de la historia, no conocen exactamente quién es Evita. Mucha gente tiene su primer encuentro con Evita Perón o Evita Duarte. Eva Duarte de Perón. Y muchos se confunden porque esperaban que iban a ver una heroína y se encuentran con que la obra no está tratada así como una heroína, es más bien una crítica. Pero sí coincido contigo de que el personaje del Che, es desde luego creo que es el más noble en la obra, porque el otro está tratado muy duramente, el personaje de Evita. Es duro. Es un personaje duro, incluso musicalmente se requiere una persona que sepa cantar muy, muy bien. ¿Quién lo está haciendo? Lo está haciendo Valeria Lynch y Rocío Banqués. Las dos estupendamente, cada una en su estilo. Pero sí realmente requiere un gran esfuerzo de parte de la actriz. Y finalmente, pues se encuentra entre dos aguas con el público, porque a algunos les acaba simpatizando mucho el personaje de Evita y otros acaban teniendo un poco de agresividad contra el personaje, ¿no? Yo confesaré mi pública admiración, y no de ahora, desde siempre, por Evita Perón. Insisto, sin meterme a juzgar más adelante. Pues yo creo que eso es un poquito de lo interesante de esta obra de Evita, que mucha gente cuando va, pues ya toma un partido y se interesa, y tal vez esto haga que la gente vaya a los libros y diga, ¿será cierto lo que dicen en esta obra? Algunos se quedan simplemente con el espectáculo musical y dicen, pues es muy bonitos bailes. Muy bello. Muy interesante la música. El rock es muy bueno, porque es rock esencialmente. Sí, sí, es muy interesante la puesta en escena y es muy, muy interesante la música, ¿no? Para mí al principio fue muy extraña. Incluso para aprendérmela me costó un poco de trabajo. Sí, porque es un intento de ópera rock, aunque no lo sea, coincido contigo. Y ahí está una de las canciones más bellas de nuestra generación, probablemente, ¿no? Y que es No llores por mi Argentina. Que yo siento que esas canciones que van a quedar para la inmortalidad realmente. Y además, pues, ¿cuántas gentes la están interpretando actualmente? Todo. Cantantes de todos los idiomas, Petula Clark, Mirel Mathieu. Paloma San Basilio en España, que de Paloma verdad, San Basilio. Que, uy, no. Que la canta, Incluso el éxito que ha tenido en España esta obra con Patxi Andioni. Con Patxi Andioni y Paloma San Basilio. Yo escuché el disco, ¿no? Un poco extraño se me hizo realmente escuchar a Patxi Andioni del Che. Sí. Con esa voz, pues, ¿cómo podría decir? Es casi bajo. Pues sí, es muy desgarrado. Rasposa, ardentosa. No, pero es interesante saber las diferentes interpretaciones que se le dan, ¿no? Incluso en España le metieron instrumentos típicos argentinos, que la obra en sí no los tiene, es curioso, ¿no? Hablan de tango y cuando tocan el tango no es un tango. No es un tango. Hay incluso una confusión con los ingleses que
cuando hablan de Latinoamérica siempre lo confunden un poco con España, ¿no? Incluso los personajes están vestidos en lugar de como gauchos o como, ¿cómo se les dice a estos señores? ¿Vestidos de tango? Como, bueno, sí, de tanguistas, tanguistas. De pamperos, están vestidos de españoles, ¿no? De flamencos, e incluso el baile es un poquito flamenco, pero es interesante, ¿no? Esa visión que tienen ellos de la obra. ¿Por qué hay, por lo que entiendo, hay dos actrices y dos actores? Mira, pienso yo que es un juego muy complejo que hacen los productores. Por una parte, la obra es muy difícil y se representa dos veces al día. Es difícil para Evita, pienso yo. Es muy dura vocalmente. Entonces, para evitar que se queden afónicas, que incluso ya ha pasado por lo duro de la obra, que sí lo es. Y Loches, pues también tiene su dificultad vocalmente. Pero pues también hay la cosa, pienso yo, de que la gente va y ve, digamos, a Valeria y a Jaime Garza, que lo hace estupendamente bien el papel del Che, y dice, bueno, ¿y cómo lo hará Rocío Banquels y Javier Díaz? Y entonces vuelven otra vez. Y además el espectáculo se presta para verlo varias veces. O sea que también pienso que sea un juego de ese tipo, ¿no? Y es como Reta Rusa, el cual te toca de los dos. A ver. Sí. Pues lo que realmente es importante es tener, como siempre, y con el gusto de siempre, un personaje del arte mexicano, del quehacer artístico mexicano, como Javier Díaz Dueñas. Y agradecerle, como siempre, Javier, que nos hayas acompañado. Lo que hemos leído en los periódicos de Evita, claro. Perón, lo que leemos en los libros, y lo que he escuchado de los críticos. Unos críticos dicen que de ninguna manera que no es presentada como es, sino que la presentan dos mentes norteamericanas, y que es como cuando nosotros nos ponen vestidos de charro y un sombrero así de gitanos con bolitas aquí, con castañuelas, ¿verdad?, cantando una canción mexicana. Algo de eso, hay una estilización de cuestión. Entonces, pero lo que sí es interesante es que es un gran espectáculo. Es un espectáculo muy interesante para que la gente lo vea, lo juzgue y pues tome partido. Muy bien. Importante con tiempo. Cosas, con innovaciones y bien, a mí me parece que es, vale la pena, es bueno para una ciudad capital como México, Distrito Federal.